Y tienes un vídeo con demasiados temblores o muchos movimientos y quieres estabilizarlo, te voy a enseñar cómo hacerlo desde Adobe Premiere Pro. Vamos allá. Vale, primero seleccionamos nuestro clip, lo importamos a nuestra secuencia, nos vamos a la pestaña de efectos y buscamos estabilizador. Y encontraremos un efecto que se llama estabilizador de deformación. Lo cogemos y lo arrastramos a nuestro clip. Empezará a hacer un análisis. Dejaremos que termine de procesarse dicho análisis y nos iremos a la pestaña controles de efectos. Dentro de él vas a encontrar un ajuste variable que se llama suavidad. Este valor dependerá de cuánto se mueva o cuántos temblores tenga tu vídeo. Si tiene muchos temblores, tendrás que subir el porcentaje. Si tiene muy pocos temblores o muy poco movimiento, tendrás que bajar el porcentaje. Recuerda que cuanto más porcentaje añadas, más escala tendrá el vídeo. Aquí puedes ver en escala automática cuánta escala de más ha tenido tu vídeo. Yo, por ejemplo, en la mayoría de mis vídeos suelo aplicar entre un 5 y un 10%. Si realizando este método tu clip no se ha estabilizado correctamente, tienes un menú desplegable de avanzadas en el que encontrarás una opción de análisis detallado. Al activar esta opción, harás que el programa haga un análisis más detallado de tu clip y lo estabilice de una forma correcta. Espero que te haya servido de ayuda. Nos vemos en los próximos vídeos y recuerda, enfócate en lo bueno.